Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo. Estamos aquí en un nuevo trofeo platino en el 129. Estamos en Assassin's Creed Revelations, la tercera parte de los trofeos de Ezio Collection. Ya sabéis que traen tres juegos dentro de la colección de Ezio. Y este es el tercer juego, ¿vale? Lo que, bueno, viendo ahora de nuevo, recordando los juegos, ¿vale? Porque no había jugado hace muchos años estos tres juegos. Recordándolos, la verdad que este Revelations tiene un punto de cinematográfico, ¿vale? Le han dado un puntito más cinematográfico que me gusta muchísimo respecto a los otros dos, ¿no? De hecho, no recuerdo, hay puntos cinematográficos que no recuerdo tampoco en los siguientes juegos. O sea, es como que es mucho más, entre comillas, que me entendáis, o sea, el punto, digamos, cinematográfico, no el juego en sí, ¿eh? Es como tipo Uncharted, ¿sabes? Un poco como esas que hay situaciones como más de película, digamos, ¿no? Y la verdad que mola, ¿eh? No son demasiadas, son como puntos concretos, pero le da al juego como un empaque muy de película, muy de... Y me mola bastante, me mola bastante. Y ya digo, un juego súper divertido, se nota ya la evolución, como comenté en el anterior trofeo, se nota la evolución del 2 a la hermandad y de la hermandad a este también en los movimientos, en todo, se nota una evolución. Además, este juego es el que más recuerdo de los tres, o sea, porque hay varios momentos en el juego muy impactantes, ¿vale? Muy, muy impactantes para mí. O sea, ocurren cosas, sucesos en este juego que se me quedaron grabados en la cabeza y también se me quedó grabado en la cabeza el final de mierda que tiene, ¿vale? O sea, el final... Bueno, no es que sea una mierda el final, sino que te dejan completamente abierto. Yo, es que además recordaba exactamente el final tal y como era. Fíjate que yo tengo mala memoria, ¿eh? Pero para que me acuerde yo de algo, o tiene que ser increíblemente bueno, o tiene que ser increíblemente malo, ¿vale? O sea, y el final de este juego, claro, te dejan preparado para el 3, o sea, Assassin's Creed 3, ¿vale? Pero, joder, es que te dejan tan abierto. O sea, de hecho, tú llegas a un lugar, ¿vale? Y básicamente Desmond dice... no es spoiler porque es que es una mierda. Desmond dice... Ya sé lo que tengo que hacer. Y yo digo, vale, sabrás tú, pero yo no, ¿sabes? O sea, ¿qué cojones de final? O sea, es el típico cliffhanger de serie que te dejan de una temporada a otra todo abierto. ¿Sabes lo que digo, no? Y para mí, eso me da mucho asco en las temporadas de series. Me da mucho asco en las películas y me da mucho asco en los juegos, ¿vale? En los juegos normalmente no suele haber tan exagerado, de hecho, por eso recuerdo tanto este. Pero, y en películas que incluso que me han gustado mucho, por ejemplo, este juego me ha gustado mucho, pero el final me parece una mierda. Por ejemplo, puedo decir, me duele esto, pero en la última de Spider-Man, ¿vale? Across the Spider-Verse, me encanta la película, me flipa, me vuelve loco la película, pero es que el final es otra mierda, ¿vale? O sea, y así puedo ver productos que me han gustado mucho, pero con un final que, cuidado, ojo, puedes tener un final abierto, pero tienes que cerrar, digamos... El tema principal del juego, película, serie, lo que sea, tienes que cerrarlo y dejar como una variante abierta, ¿no? Como que se que haya algo abierto, digamos, pero lo que estás tratando en esa temporada o en ese juego, en lo que sea, cerrarlo, ¿sabes? O sea, entonces me dio mucha rabia y he vuelto a ver el final y digo, joder, es que es exactamente como lo recordaba, o sea, es exactamente como lo recordaba. Y nada, pero bueno, esto es como la curiosidad, ¿no? Un poco. Pero el juego me ha gustado mucho, el aspecto cinematográfico, vuelven un poco los aspectos esenciales que me encantan, el tema de generar pasta, el tema de comprar propiedades, digamos, el tema de, bueno, un montón, las armas, encima, vamos hacia joder, no me sale el lugar, ay, no me sale el nombre del... Oh. Que está al lado de Turquía, que no me acuerdo, Estambul. Vamos hacia Estambul, con lo que ya esos edificios más como europeos, digamos, ya desaparecen y se crea como ese clima más árabe, digamos, un poco, ya me entendéis, ¿no? Típico, pues, típicas alfombras colgadas de paredes, casitas más pequeñas, calles más estrechas. Bueno, ya me entendéis un poco cómo es el entorno, ¿no? Como que cambia visualmente bastante, ¿no? Y me gusta bastante. Igual sí que los trajes no me gustan tanto. Los trajes ya... para mí... El de Assassin's Creed 2 y la Hermandad me gustan mucho más ese estilo que es más el del 1, el de Altair y demás.
Esto ya se va un poco, va, se va un poquito. Pero bueno, a grandes rasgos me ha gustado. O sea, me encanta el juego, o sea, me gusta muchísimo el juego. Quería comentaros porque, yo qué sé, me gusta expresarme, ¿no? Y me gusta comentaros esas cosas. Pero bueno, aquí tenéis el trofeo platino número 129. Así que nada, si os ha gustado, como siempre, un like favorito os agradecería muchísimo. Y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Un saludito. Chao, chao.